Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Ay, buenas noches. No saben el gusto que me da que hayamos podido resolver este inconveniente. Espero que podamos sostener nuestro encuentro de la mejor manera, que la tecnología nos ayude. Pero bien, luego de este tropiezo, quiero dar por iniciado nuestro encuentro agradeciendo muchísimo la convocatoria de Flavia y de Karime, para poder compartir ya por segunda vez el espacio del seminario que se dicta en Brasilia en relación a nuestro trabajo de APOLA. Y en esta ocasión, que guarda el tema que se me ha propuesto cierta relación con lo que trabajamos el año pasado, me gustaría hacer un comentario porque me parece que nos interesa para entender el modo en el que estamos proponiéndonos trabajar en APOLA. Y antes de empezar, les voy a pedir que si advierten que no se me entiende o que estoy hablando muy rápido, avísenme y bajo el ritmo, cuestión que me puedan escuchar y a su vez entender. Bien. Les decía que cuando en esta oportunidad la propuesta a trabajar es el establecimiento de la realidad como efecto de la operatoria significante, me generó algo de gran interés. ¿Por qué? Porque quienes estamos trabajando, transitando alrededor de la enseñanza de Lacan, el término realidad y orden significante, por otro lado, pareciera que se nos plantea en una vinculación que podríamos decir que es obvia. Sin embargo, cuando tratamos de decir de manera inmediata por qué sería posible esta obviedad, por qué realidad y orden significante, operatoria significante, guardan una relación indiscutible, advertimos que es necesario tener que establecer cuáles son. Se volvió a cortar. ¿Qué cosa? ¿Seguimos? Ah, bien, hemos vuelto. Les decía que me parece que es fundamental que podamos abrir una investigación, una breve, una pequeña investigación, para poder fundamentar lo que estamos considerando que es una relación propia de lo que es la realidad y la operatoria significante. Es por eso que les voy a proponer que transitemos una lógica posible para poder ubicar los fundamentos que nos permitan
decir que esta relación es tal, la de la realidad con la operatoria significante, y que nos va a implicar entonces un cierto recorrido para poder arribar a poder decir, bueno, ¿de qué se trata esta relación? Por esto, yo lo que voy a proponer en primera instancia es distinguir cada uno de estos dos términos, la operatoria significante y la realidad, en el contexto de la enseñanza de Lacan, para poder ubicar su articulación teórica. En ese sentido, si partimos de la operatoria significante, pareciera que lo primero sería partir de un significante en tanto tal no significa nada. Esto que entiendo no sería la cuestión novedosa, ustedes están trabajando sobre el tema, nos importa retomarlo porque fíjense que tanto alude a la condición de que en términos lógicos antes del significante no habría objeto, mundo, aquello sobre lo cual el significante tuviera que ir a significar, sino que nuestro punto de partida lógico es el significante. Pero a su vez, y esta es la cuestión que hoy nos importa fundamentalmente, es que un significante en tanto tal no signifique nada, va a implicar que el significante se articulará con otro significante. Y esto es lo que nos permite proponer la cadena, ¿sí? La cadena significante. Ahora bien, ¿cómo pensar la cadena significante a partir de la propuesta de Jacques Lacan? Yo me voy a valer, ya que no es posible compartir pantalla como para un PowerPoint, yo hice lo mismo que el año pasado, que preparé como unas pequeñas láminas en reemplazo de un pizarrón. Y en este sentido, a ver si esto se observa bien, advertimos que la maniobra que hace Lacan es hacer del signo saussuriano, que implicaría que el signo es la composición del significante y el significado, lo que hace Lacan es descomponer esa definición, esa composición del signo, y lo que va a plantear es que el significante se articula con otro significante, formando entonces una cadena. Esto lo vimos el año pasado, entiendo que ustedes están recorriendo el tema, pero me interesaba marcar entonces que estamos en relación a una cadena significante que va a poner, digamos, en cuestión el modo planteado por la lingüística de Saussure, en la cual el significante es una parte del signo, la parte acústica. Bien. Otro segundo aspecto que nos importa señalar respecto a la operatoria significante es esa otra expresión que habitualmente se la toma como definición, si ustedes quieren, y que es que un significante representa
es lo que representa a un sujeto ante otro significante. ¿Y por qué quiero tomarlo en esta ocasión? Porque a partir de ahí es, entre tantas otras formas en las que Lacan transitó y trabajó con esta idea, ¿qué es lo que va a dar origen al discurso? ¿Sí? Va aquí otra lámina, que sería una manera en la cual Lacan, en el seminario 16, de un otro al otro, empieza a plantear y a escribir lo que luego se va a proponer como los cuatro discursos. Pero fíjense, de alguna forma, él escribe allí, en relación a la expresión, que un significante es lo que representa a un sujeto ante otro significante, que luego va a escribir un producto de esto, que es el objeto A. Yo lo puse de este modo, como para indicar ese punto de partida que luego será lo que permite escribir los discursos. Y en ese sentido, lo que estamos advirtiendo, lo que se puede plantear, es que otra de las maneras de ubicar la operatoria significante es en la articulación del discurso. Claramente, del discurso del psicoanálisis, que es el que a su vez articula lo que llamamos los cuatro discursos. Y es importante advertir que tenemos, para construir en esa articulación de operación significante el discurso, sabemos que contamos con cuatro elementos, ¿sí? Este significante amo, el significante del saber, el sujeto y el objeto A como plus de gozar. ¿Qué implica esto? Que ya Lacan lo que está haciendo es, además de lo que podríamos pensar el significante articulado como una cadena, donde ahí S1, S2, S3, digamos, da un cierto orden, en este caso está generando significantes distinguidos. El S1 como significante amo y el S2 como significante del saber, que a su vez esos cuatro elementos se van a articular en lo que Lacan va a plantear como cuatro lugares, ¿sí? Y que van a ver que este cuatro es lo que va a insistir en lo que es el modo de entender la articulación de cuatro discursos que van, discurso amo, discurso universitario de la histeria y discurso del psicoanálisis, y que opera entonces combinando cuatro elementos en cuatro lugares. Y según las rotaciones que hagamos de los elementos en los lugares, es que vamos a tener los diferentes discursos. ¿Por qué me importa esto para seguir caminando en nuestra indagación? Porque fíjense que una de las, digamos, citas en las que empezamos a rastrear cómo aparecería la realidad, inestable, cada vez que lo vea me voy a pausar un poco. Les decía que en ese no hay realidad prediscursiva, consideración respecto de la realidad.
nuestro encuentro. Así. Hagamos este, es un problema. Lo que yo voy a hacer entonces es voy a continuar con lo que tengo preparado. Entiendo que luego es el mismo link para poder verlo. Bueno, continúo entonces. Con el punto que les había planteado, ahora en soledad, sin que ustedes puedan hacer llegar sus comentarios o que lo podamos hacer en forma directa. ¿Ahora me están escuchando? A ver. Bueno, continúo, intento. Bien. Volviendo sobre la cuestión de lo que les proponía, tenemos que retomar desde el planteo según el cual, si hay una realidad que no podría ser prediscursiva, está proponiéndonos Lacan entonces, que es a partir de esa articulación de la operatoria significante en lo que Lacan llama el artefacto del discurso, que sea posible entonces considerar una realidad. Ahora bien, hay dos aspectos que quiero marcar en relación a la condición del discurso, porque empezamos a advertir que para que ese armado discursivo sea operativo, no solamente cuenta con los cuatro elementos, entre los cuales dos son significantes específicos, el inevitable elemento que es el sujeto y el objeto, sino que esa construcción discursiva hay que entenderla en términos de una espacialidad topológica y de una temporalidad. Bien. ¿Cuál sería la espacialidad topológica en juego? Cuando pensamos en esto que veíamos que se establecen como cuatro lugares, el movimiento, los giros de los discursos, podemos entenderlo bajo una lógica de lo que va a escribir un reverso. Si tomamos el discurso amo y el discurso del psicoanálisis, podemos advertir, a ver, me voy a valer de esto de aquí, ¿no? Si nosotros pensamos que aquí están los escritos los cuatro discursos, fíjense que entre, por ejemplo, el discurso amo y el discurso del psicoanálisis, se puede escribir que hay un reverso que implica una modalidad que vamos a escribir en banda de Moebius, ¿sí? Esa banda de Moebius es lo que va a sostener la circulación entre los giros
del discurso, pero a su vez la temporalidad con la que vamos a considerar la operatoria discursiva, tal como lo es con la cadena significante, es la temporalidad entendida en retroacción, que es lo que escribe el bucle significante, ¿sí? O sea, un significante 1 y un significante 2 solo van a poder ser planteados y establecidos, fíjense, en el movimiento de retroacción, que esto lo que estaría configurando, de algún modo, es esa vuelta, lo que podríamos pensar como el punto de partida de una cadena, pero que a su vez es también lo que afecta como temporalidad al discurso. Entonces, bien, si pasamos ahora, una vez que lo que yo intentaba en estos primeros momentos tan accidentados era compartir con ustedes cómo empezar a entender la operatoria significante, que recuerden, la ubicamos en tanto la cadena significante y a su vez en su condición discursiva, porque es una de las formas en las que Lacan articula esa condición significante dada por el discurso respecto de la realidad. Por el momento es claramente una condición de temporalidad lógica. No hay realidad prediscursiva. Ahora bien, si recorremos qué es la realidad en la enseñanza de Lacan, un primer dato que vamos a advertir que, a diferencia del significante, que es un elemento que podemos, o sea, que tiene su escritura y demás, para el caso de la realidad podemos observar que no es así, que la realidad no es un elemento en la enseñanza de Lacan, sino que se trata de una construcción, ¿sí? Es una construcción de la que podemos ya ir anticipando que la operatoria significante no será ajena. Pero, bueno, vamos a iniciar entonces un recorrido para ir ubicando grandes aspectos, ¿no? O sea, no va a ser claramente un modo exhaustivo de ubicar realidad en todos los seminarios y escritos de Lacan, pero sí los lugares donde me parece que nos va a permitir llegar a alguna conclusión. Y la realidad aparece ya nombrada, mencionada, en lo que conocemos como esa conferencia que da Lacan en 1953, que es la conferencia inaugural de la nueva sociedad de psicoanalistas, y que allí, en un momento, Lacan va a plantear que la realidad del hombre es la relación entre simbólico, imaginario y real. El famoso SIR, ¿no? S-I-R, que Lacan va a proponer como lo que escribe estructura. Y es en ese primer momento que podríamos situar que Lacan escribe de este modo la noción de realidad, la articulación entre estos tres registros, simbólico, imaginario y real. Fíjense que los hacemos cerrados en un círculo porque ya es un dato que luego vamos a ir viendo
que en la teoría de Lacan, la realidad es algo que va a tener un cierre, pero que ya anticipamos, esto no va a implicar que haya un interior y un exterior, pero nos importa ir señalándolo. Luego, el otro momento que nos importa ubicar del planteo de Lacan sobre la realidad ya es en el año 1966 y que es no sólo cuando dicta el seminario sobre la lógica del fantasma, sino que además es coincidente con el momento en que está escribiendo de una cuestión preliminar para todo tratamiento en la psicosis, correspondiente a los escritos publicados en 1966, donde, fíjense, que si bien siguen siendo los tres registros, van a aparecer bajo esta otra manera de ordenar, ¿sí? ¿Se acuerdan que recién veíamos que se presentaban así en el 53 y así en el 66? Simbólico, imaginario y real. ¿Por qué? Porque acá, como Lacan ya está presentando la lógica del fantasma, concebir a la realidad en relación a una cierta lógica y a una cierta escena implica que entendamos que se trata de un montaje entre simbólico e imaginario, que el montaje está velando lo real, ¿sí? Esto se guarda la misma lógica que el famoso esquema R de este escrito que les estoy comentando, de una cuestión preliminar, donde en el esquema R también va a aparecer esa banda que cruza ese cuadrado y de tal modo que ese montaje de simbólico imaginario lo que generan es la posibilidad de velar lo real. Y este es el modo en el que Lacan está proponiendo entonces el problema de la realidad, o sea, el planteo de la realidad. Fíjense que es claramente un modo de ubicar cómo se construye, es una construcción, ¿sí? No es como uno de los elementos con los que trabajamos en la teoría, sea significante, sea deseo, sea otro objeto. Realidad implica una construcción. Y en los dos casos que recién veíamos, era cómo la estructura pensada por Lacan a partir de los tres registros, según se ordenan, es lo que construye realidad, dice Lacan, en el hombre, ¿sí? Es inevitable tener que al menos ubicar algunos aspectos de la topología, del espacio topológico en el que no podría abundar demasiado porque creo que eso significarían muchas otras presentaciones, pero no podemos dejar de mencionar algunos aspectos que nos permitan entender por qué hace falta el espacio topológico, la superficie de la topológica que Lacan va a plantear para pensar justamente la realidad. Recordemos que yo les decía
que en cualquiera de las dos formas en que vemos esta escritura, necesitamos pensarla cerrada, ¿sí? Cerrada, pero que decíamos, esto no es que indique que hay un exterior y un interior. Justamente por eso Lacan va a considerar la superficie topológica, que es el crosscap, que una manera de entenderlo es como una banda de Möbius autoatravesada, y que a su vez, antes de pasar al crosscap, podríamos situar que la manera de ir entendiendo que la realidad es esta construcción que implica la espacialidad, si ustedes quieren, en términos de escena, porque esto se relaciona con el fantasma, esa escena que podríamos decir fantasmática, tiene una lógica espacial. ¿Cómo está ordenada? ¿Es tridimensional? Eso sería una escenografía. No se trata entonces de algo tridimensional, sino de esta espacialidad topológica, que es lo que admite pensar la condición, el estatuto del deseo en juego, el sujeto del inconsciente. En ese sentido, para que la condición del armado de la realidad sea posible, Lacan va a recurrir a pensar el plano proyectivo, que es esa primer figura surgida de lo que podríamos pensar como ese punto no resuelto de la geometría euclidiana, que parte de aquel quinto postulado de Euclides, que dice que las paralelas no se cortan ni siquiera en el infinito, y que como nunca pudo ser demostrado, sabemos que termina en el intento de poder lograr esa demostración, nace de allí una nueva forma de pensar la espacialidad, y que a partir del plano proyectivo, lo que luego será la topología de las superficies, banda de Möbius, crosscap, las distintas superficies, pero que ya considerando el plano proyectivo, sabemos que, a ver, yo se los voy a, no les voy a presentar el plano proyectivo, pero para que tengamos una idea, es la posibilidad de trabajar con la condición de la perspectiva. Recuerden que partimos de las paralelas, no se cortan ni siquiera en el infinito. Sin embargo, a partir de la posibilidad del plano proyectivo y del trazado de la perspectiva, ustedes tienen una línea que es la línea del horizonte, las paralelas que van a converger las líneas en un punto, pero tenemos que advertir que ese punto es un punto impropio. ¿Por qué? Porque no es un punto que existe, es una abstracción que nos permite agregar un punto que escribe esta condición, ¿sí? En ese sentido, es como Lacan va a proponer en el año 66, en una nota al pie de su desarrollo del esquema Rho, que lo que hace a la realidad, ¿qué es? La inscripción
de la extracción del objeto A. Y es acá donde les propongo advertir que implica el punto impropio. Porque fíjense la paradoja. Se trata de una extracción, pero sin embargo, esa extracción se va a inscribir agregando un punto, ¿sí? De esta manera, si bien lo que Lacan, por ejemplo, ahí podemos pensar como un modo de distinguir estructura en la psicosis o estructura de neurosis, lo que nosotros vamos a rescatar justamente es que esa configuración de la realidad lo que va a implicar es que esa extracción que queda anotada, queda inscripta como tal, es lo que va a incluir en la escena de la realidad la condición de una imposibilidad. Y podríamos decir que la realidad es lo que permite construir la noción de lo que es posible y de lo que no es posible, ¿sí? ¿Por qué esto aparece mencionado en lo que a veces es la diferenciación diagnóstica de estructura? Porque pareciera que en relación a la estructura en la psicosis, que, bueno, allí donde aparece el esquema R, el esquema RO, vemos que cuando Lacan lo escribe en la psicosis, justamente lo escribe abierto. Este punto impropio que va a inscribir un modo de cierre particularizado no estaría dado en la psicosis. Por lo tanto, uno podría decir, en la psicosis está extraído el objeto, pero lo que no está resuelto es la inscripción de dicha extracción. ¿Sí? Lo que plantea entonces un problema de posibilidad o imposibilidad. ¿Sí? Y como les decía, luego el modo en que Lacan, en términos topológicos, va a plantear la realidad es a partir del crosscap. ¿Sí? Ese crosscap que como superficie, como figura, lo que permite es indicar que algo es cerrado, pero no cerrado como una esfera. Recuerden que la esfera sería algo tridimensional. ¿Qué cosa? Lamento. Bien. Como les estaba manera de plantear una realidad que permite inscribir la particularidad y que en ese cierre no va a implicar un exterior y un interior, es una manera plantear que no estamos pensando en términos de una realidad objetiva que inmediatamente nos lleve a pensar o a sostener la hipótesis de la realidad psíquica. Esta noción presente en Freud será algo con lo que dar, porque acordar con el concepto de realidad psíquica, que implica que estaríamos dando por descontado que hay una realidad objetiva. En ese sentido, el crosscap, las topológicas, todo esto que se construye desde el plano, la banda de Möbius autoatravesada, lo que nos va a permitir es establecer cierta condición de una realidad versus realidad objetiva, ¿sí? Bien, ahora, con esta noción vamos a plantear
un modo en el que aparece el problema de una cita de Lacan, que les voy a leer, en la edición de Paidós en español, es de la página 148 del seminario. Respecto a la realidad, tal como se supone que intuye, de la constitución psicológica del sujeto. Fíjense, aquí hay una relación a la idea de realidad y de significante, pero fíjense en qué términos. Va a aparecer como oposición. ¿Por qué? Porque la realidad que está cuestionando Lacan en esta cita, la realidad que podríamos llamar la del consenso de la psicología, aquella que va a operar como parámetro normalizador o de pauta de normalidad, ¿no? Como si dijéramos, y es a esa realidad objetiva a la que Lacan, ¿qué le opone? El significante, ¿sí? Lo dice claramente, dice que si lo que tratamos de ubicar como constitutivo para el sujeto, como parámetro, es la realidad, eso degrada la condición, la noción que es. Y entonces, y en ese sentido, entonces, uno podría plantear que esta palabra como término, sino como cierta configuración de la posibilidad del habla y como a que queda intervenido por el significante, entendiendo que palabra no es lo mismo que significante. Y fíjense cómo va a intervenir el significante. Es en relación a cita que les propuse, Kant está ubicando, distinguiendo la condición del fingido en el animal, que es posible que tenga que acciones, ciertas conductas que aluden, que implican un daño, un fingir, por ejemplo, la realidad. ¿Por qué? Porque, fíjense, la palabra no comienza a ser la... ¿Qué significa? ¿Qué es lo que existe? Otro libro. Es decir, se puede plantear como verdad, ¿no? Esa forma en que Lacan tiene como la fórmula del fantasma, ¿sí? Nuestra fórmula. Esta fórmula que está implicando al sujeto bajo cierta relación y no relación con el objeto, es en tanto fórmula, se escribe en el campo del otro. ¿Sí? Ese escribirse en el campo del otro es lo que entiendo permite advertir que para esa condición de una verdad miente o una mentira dice la verdad va a implicar velando la condición de lo real, y que esto lo escribe realidad. Vemos que era el modo que Lacan nos planteaba que esa era una manera de construir realidad. En ese sentido, el fantasma se exporta el campo del otro. Este otro, esa ficción, es la que se corresponde con la realidad. Que acá es cuando Lacan también dice que la realidad es el fantasma, o sea, ese montaje
Por lo tanto, lo que yo les quería proponer, luego de toda esta vuelta, de todo este recorrido, es justamente que la relación entre realidad y operatoria significante es la ficción. Es la condición ficcional que establece a la realidad particularizada, sino esta otra manera de considerar la realidad y su estructura de ficción. Bien, yo doy entre internet y lo que intento poder compartir con ustedes. La verdad me hubiera gustado muchísimo que hubiera un intercambio. Y desde ya, todos quienes quieran poder escribir, y seguiremos en contacto, intentando responder o comentar. Y bueno, realmente lamento que no nos haya acompañado internet. Muy buenas noches a todos. Nuevamente, muchas gracias, Karim. Buenas noches.